vas a encontrar. Bienvenidos a este su segundo bloque de su programa La Mala Educación. Tenemos nuevamente una invitada muy especial. Absolutamente bienvenida a la licenciada Teresa Álvarez Muñoz, responsable del Servicio de Orientación Vocacional y Psicología. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Quizás nos puede aclarar un poco de qué se encarga su unidad, Orientación Vocacional y Psicología. Sí, ustedes saben que el Instituto de Investigación, Interacción y Posgrado de la Carrera de Psicología comprende 4 servicios y uno de ellos es el Servicio de Orientación Vocacional y se encarga de, como su nombre lo dice, orientar a los jóvenes que salen bachilleres completamente desorientados. Por lo tanto, hay que darles una orientación vocacional porque ellos tienen el total desconocimiento de sus potencialidades, de sus intereses y aptitudes. Y hay que tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, dar orientación vocacional es todo un proceso. Se puede empezar en colegios, nosotros empezamos desde quinto de secundaria. Y al año siguiente volvemos a aplicar otras pruebas para ver si continúa con la misma, con el mismo interés y la aptitud o la vocación. Claro que sí. Y dentro de lo que orientan también en el área de psicología, ¿qué servicios ofrecen a los estudiantes o a las personas que van a buscar esto? Al margen, o sea, está dividido en 3 sesiones. Yeah. La primera sesión es la charla informativa que se da a los padres sobre la orientación vocacional, la importancia, los agentes de socialización, la falta de información que se tiene al respecto, el desconocimiento sobre el mercado laboral y todas esas cosas. Y luego es la aplicación posterior de las pruebas. Se aplican 4 pruebas, una de inteligencias múltiples, otra de intereses, aptitudes, otra de rasgos de personalidad y otra de hábitos de estudio. Dentro de esas pruebas saldría un perfil para saber a qué carrera podrían postular de acuerdo a sus intereses y... Exactamente, la tercera sesión es eso, la entrega de resultados y es lo que nosotros pedimos a los estudiantes es que vengan acompañados de sus padres porque ellos tienen que estar en la construcción de su proyecto de vida. Claro que sí. Creo que es bastante importante, usted al inicio justamente mencionaba el hecho de que uno sale bachiller desorientado, sin saber qué hacer de su vida, dónde ir, de pronto así tienes que volverte adulto y tomar decisiones que afectarán al resto de tu vida. ¿En qué sentido es importante esta sinergia entonces entre la unidad, el adolescente, joven y la familia? ¿Cómo tienen que interactuar estos 3 elementos? Interactúan de la siguiente forma: los padres son los que apoyan todo este proceso, el instituto o el servicio, brinda el servicio, estamos ubicados en las oficinas de la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la avenida 6 de agosto, entre las Piazo y la Huachalla, y atendemos de lunes a viernes, por la mañana de 9:30 a 12:30 y por la tarde de 3 a 6 de la tarde. ¿Cuál es el costo de este servicio? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esto? Sí, tiene un costo de 90 bolivianos por un estudiante. Uh-huh. Si vienen más de 4 estudiantes, tiene un costo de 60 bolivianos. Uh-huh. Y si se aplica a un colegio, una unidad educativa, más de 20 estudiantes, tiene un costo de 30 bolivianos. Claro. Perfecto. Sí. Entonces, en realidad, también las unidades educativas podrían ponerse en contacto para una aplicación masiva, por así decirlo. Definitivamente, el servicio ya está funcionando a partir del 2016 aproximadamente, 2015 en realidad, ya hemos llegado hasta unidades educativas como las que están en el lago, cerca de Copacabana, una de las unidades educativas que se encuentra allá. Hemos aplicado ahí y hemos llegado también hasta Palos Blancos por los Yungas. Así que vamos donde nos necesitan. Si tenemos que ir al área rural, vamos. Al interior, vamos. Perfecto. Creo que es un servicio importante. Estamos en un periodo histórico de desorientación general y creo peor en esa edad. Todo eso hemos pasado por ahí y hubiéramos querido a alguien que nos ayude, creo.
Definitivamente. Sí. Y sobre todo, como usted menciona, licenciada, ¿no?, de que nuestros estudiantes o los futuros universitarios puedan acceder a este servicio y construir su proyecto de vida. Muchísimas gracias, licenciada Muñoz, por estar aquí con nosotros esta noche. No tiene por qué, agradezco. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.